la verdad que comencé hoy tempranito en Camioneros, en el sindicato de Camioneros, que la verdad que, como digo, agradecido a la familia camionera de nuestra localidad, que nos invitó, que participamos. Y después, bueno, nos vinimos hasta acá, a Güemes, pero tenemos actividad en Bicentenario, también tenemos actividad en Mi Rincón, aquí nomás en Maravilla del Oeste, en Marabó, bueno, en varios lugares donde se está festejando este día tan importante, que es el Día de la Niñez. Como decimos nosotros, a pesar de todas las situaciones que vivimos y de la tristeza que hay en nuestro país, a pesar de todo eso, tenemos que seguir adelante y generando momentos de alegría a nuestros niños. Es un lindo desafío porque son varias actividades al mismo tiempo que están realizando. Sí, ayer también teníamos unas cuantas. Lo que pasa es que, bueno, no nos acompañó el tiempo, pero hoy ya amaneció un poco mejor y se lograron llevar adelante todas las actividades que teníamos previstas en los diferentes barrios de nuestra localidad. Bueno, Mauro, al margen del Día del Niño, ¿cómo continúa la cuestión política después de ya algunas semanas de las elecciones, ¿no? Muy bien. Seguimos en un proceso de integración, generando la mayor amplitud posible de todos los espacios que se quieran integrar. Esta semana hemos estado con el Espacio Dignidad, que ya se ha integrado a trabajar con nosotros, que compitió en la última elección también. Estuvimos con el sector de José Luis Benítez, que ya también está integrado y trabajando conjuntamente en el espacio en el Frente de Todos, ¿no? Que lógicamente ellos compitieron en la interna. Afianzando lazo y trabajando fuerte, porque la realidad es que todavía nos queda un tiempo, que es hasta el 27, en el cual nosotros tenemos que dar la victoria definitiva de un proyecto que nos integre, de un proyecto más igualitario, más componedor, que tenga que ver con el trabajo, con la educación, con la salud. Para eso estamos trabajando. Desde el municipio se habla del tema del corte, que van a promover más todavía el corte de boleta para las próximas elecciones. ¿Pensás que van a tener algún tipo de beneficio con eso? Yo creo que no, yo creo que la gente entiende muy bien las políticas que se han desarrollado durante este tiempo y tampoco podemos decir que la gente hoy come vidrio, ¿no? Yo creo que todos sabemos muy bien lo que ha pasado en este municipio en particular durante estos 4 años y creo que hacia la elección que tenemos por delante, que va a ser el 27 de octubre, vamos a tener una diferencia aún más significativa de la que hemos obtenido en esta última elección.